Buenas noches, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Ah, me quedé. Vaya, ahora ya pueden hablar. Hola, ¿quién me escucha? ¿Quién me responde? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad que no podían activar el micrófono? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pregunto, eh, ¿podían activar el micrófono o no? Sí. Ah, es que yo decía buenas noches y nadie me respondía. Yo dije quizás porque son las nueve. <laughs> Vamos a dar unos minutos de espera, ¿verdad? Porque estoy esperando. Ya le digo. Quiero ver cuántos participantes tengo. Deme un segundito. Tengo 16 participantes. Y solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 10. Así que demos una esperita. Oye. Los que van ingresando se les informa que estamos esperando al resto de participantes. Son 16 los que tengo inscritos y por el momento solo veo a 8. Así que estamos dando unos minutos. Un poco de paciencia, por favor. Bueno, les comento que ya son las nueve con cinco minutos. Eh, vamos a iniciar, pues, con los que están. Por favor, quisiera que todos encendamos camaritas. Es requisito indispensable que permanezcamos con cámara encendida. ¿Me hacen el favorcito? Todos con cámara encendida, por favor. Gracias, gracias ahí, Michelle. Gracias, Nidia. Gracias, Marcela. Estamos esperando a Carla. Eugenia. Gracias, Ena. Gracias, Stephanie. Gracias, Julio. Gracias, Carmen. Eh, sigo esperando a Eugenia. Carla, Melisa, Marvin, José Carlos, María Victoria. Está con dos dispositivos, María Victoria. Eh, buenas noches. No, estoy tratando de conectarme desde la computadora, pero no logro conectarme. No, no sé si aparezco ahí, ¿verdad? Entonces, sí. como ya era tardecito, me conecté desde el, desde el teléfono, pero estoy tratando de conectarme. Ya estuvo en la computadora, entonces sí. voy a salirme acá. Ajá. Vale, Gracias. Perfecto. Bueno, encendamos camarita, por favor. Oye. Sí. Vale, todos con camarita encendida. Gracias, Julio. Gracias, Stephanie. Bueno, miren, antes que nada, tengo que pasar lista. Así que eh, yo voy a mencionar sus nombres. Todos los días voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Todos los días voy a mencionar sus nombres y usted me dice presente. Ya le llamo un segundito. Mantengamos cámaras encendidas. No las vayamos a apagar. Esto es requisito indispensable. Déjeme ver. Buenas noches. Hola. Eh... ¿Sí? piense que yo voy en camino todavía a mi casa, por eso se ve oscuro, pero al llegar ya se va a ver no. mi carta. Vaya, pero manténgala así por el momento. Oye, no Gracias. importa que se vea oscuro. Ok. Va, un segundito, vamos a pasar a la asistencia entonces. A ver, eh, Cruz Elizabeth. ¿Se encuentra por ahí Cruz Elizabeth. No está. María del Carmen María del Carmen Presente Ok Ena Amy Ena Amy Presente, buenas noches Buenas noches, Ana Marcela Presente Julio Alfonso Presente ¿Melisa Gabriela? ¿Melisa Gabriela? Eh, profesor, ella tiene ahorita problemas de internet, pero está tratando de, de conectarse. Vale. Ya voy a volver a llamarle. Tal vez ya me pueda responder. ¿Nidia Daniela? Por acá estoy presente. Vale. ¿Nancy Yamilet? ¿Nancy Yamilet? Carla Melisa. Carla... Eh, permítame, eh, presente, pero ya conecto la cámara. Bye. Eh, María Victoria. Presente. Ok. Eh, Martín Antonio, Martín Antonio, Estefan vale. Carolina, presente María Eugenia, María Eugenia. Iris Michel. Presente. José Carlos. José Carlos. Marvin Miguel. Marvin. Presente. Miguel. Ok. Vaya, sí. repito, los que no me respondieron, voy a volver a hacer un llamado. Cruz Elizabeth. Presente. Bye. Melisa Gabriela Nancy yamilet presente okay. Martín Antonio Martín Antonio María Eugenia José Carlos José Carlos. Bye. Bueno, señores, tengan buenas noches todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Adolfo Cabrera. Soy ingeniero en sistemas y estoy a cargo de su capacitación de Microsoft Excel. Bienvenidos sean todos. Pasen en buenas noches para todos, ¿verdad? Qué bueno conocerles. Buenas noches. Eh, fíjense que yo necesito también, además de que ella me presente, ¿verdad? Necesito conocerles. Y pues le voy a dar la palabra unos dos minutos no, a lo sumo para que me diga su nombre, cómo le gusta que le llamen. Eh, y quisiera saber su experiencia en el Excel, ¿verdad? Su lugar de trabajo, si usted quiere mencionarlo. Y su experiencia, me interesa saber su experiencia en el Excel. Yo sé que todos estamos tomando el Excel básico, pues, porque estamos iniciando con él, ¿verdad? Pero quisiera que de su palabra, ¿verdad? Me dijera, yo conozco tanto de Excel. A ver, vamos a iniciar con Michelle. ¿Qué nos cuenta? Buenas noches. Eh, mi nombre es Michelle Álvarez. No sé que me digan Michelle. Y, bueno, trabajo en el área de seguros médicos, de exercer lo más básico y básico por los cuadritos que tengo que utilizar en el trabajo. Ah, ok, ok, bueno. Qué bueno verle, qué bueno conocerle, Michelle, bienvenida hoy. Gracias. Seguimos con Nidia. Buenas noches. Este, mi nombre es Miria Daniela. Eh, trabajo en el área de Call Center. Eh, trabajo para Concentrics. Realmente no tengo mucho conocimiento de Excel. Sí recuerdo lo básico que tal vez vimos en la escuela. Vea, pero hace muchísimo tiempo. Pero más o menos tengo ahí un, un conocimiento un poco leve. Y pues no, estamos aquí queriendo aprender un poco. Okay. ¿Cómo le gusta más, Nidia o Daniela? No hay problema. Pueden decirme Nidia, Daniela. Los dos nombres está bien. Vale, ok, perfecto. Un gusto conocerle, Nidia. Gracias, Igual. ¿Seguimos con Ena? ¿Qué nos cuenta Ena? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ena me Morán. Me gusta que me digan Ena. Trabajo en el área de colecturía y... Pues Excel prácticamente lo básico y estoy interesada en aprender más. Así me gusta. Muy bien, Ana. Bienvenida. Seguimos con Marcela. Eh, sí, buenas noches. Eh, buenas mi nombre noches. es Ana Marcela y Archila. Me gusta que me digan Marcela o Marce. Y pues de Excel el, conozco pues... Digamos lo básico y lo que en el camino en el área contable, porque trabajo en el área contable, he ido aprendiendo algunas cosas y, y sé que hay cosas que todavía me faltan aprender. Perfecto, bienvenida Marcela. Gracias. O Marce. <laughs> ok. Seguimos con Stephanie. ¿Qué tal, Stephanie? No se le escucha Stephanie, tiene el micrófono apagado. Perdón, buenas noches, buenas eh, mi noches. nombre es Stephanie Carolina. Me gusta que me digan Stephanie, eh, igual de Excel. Sé un, lo más básico, igual lo que voy aprenden, aprendiendo ahí en, en el trabajo. Ok, perfecto, Stephanie, bienvenida. Un gusto conocerla. Gracias. Gracias, igual. Seguimos con María Victoria. Buenas noches, mi nombre es María Victoria. Ramírez, eh, me pueden decir Victoria o Vicky, ¿verdad? Y pues de Excel, eh, creo que si ponemos en un porcentaje de qué tanto conozco, creo que estoy literalmente nula porque es un, es un programa muy amplio, ¿verdad? En contenido. Eh, he tenido contacto con muchas personas que dominan Excel y uno se queda admirado, ¿verdad? Que, que con las teclas rapidito, las combinaciones de teclas hacen hasta en cuestión de minutos. Un, un archivo macro, vea, entonces eh, sí, la verdad, estoy en este nivel porque me considero que mi conocimiento en Excel es bien poco, entonces estoy interesada en eso, ¿verdad? Empezar desde lo más básico para llegar a, a ese nivel ya bien avanzado. Perfecto, Vicky, de usted me voy a acordar rápido porque yo tengo una madrina que se llama, bueno, es tía también y yo de cariño pues le digo tía Vicky <laughs> y así me dicen mis sobrinos también. Tía ok, ok. <laughs> Gracias. Bueno, eh, por favor, eh, aquí aquellos, aquellos que me están escribiendo ahí por medio del chat de la reunión, tratemos de, de decir todo lo que queramos, pero por voz. ¿Por qué? Porque no puedo mantener el chat abierto, pues por cuestiones de, de lo mismo de la clase. A veces que lo abro y lo veo, pero no siempre lo tengo abierto. Bueno, seguimos con Julio. Gracias, eh, buenas noches a todos. Mi nombre es Julio Alfonso Moreno, eh, pues soy del área de recursos humanos. También me encanta poder tener más aprendizaje aparte del Excel básico que uno aprende en el nivel académico, ¿verdad? Básico, uh -huh. eh, bachillerato, universidad. Entonces... Bueno, en el día a día, pues se va aprendiendo muchas cosas y la verdad, pues tengo bastantes expectativas de poder aprender un poco más de Excel. Yo sé que, como dijo la compañera ahí, pues es algo muy amplio y no se va a dejar de aprender, ¿verdad? Pero por lo menos los conocimientos básicos nos, nos quedaría a nosotros para poder realizar nuestros trabajos. Excelente, Julio. ¿Y dónde trabajas? En Club Salvadoreño. Ah, Club Salvadoreño. Sí. Hace mucho tiempo iba yo por ahí. Ah, sí. <laughs> okay. bueno, pero ahí estamos todavía. <laughs> Eso. Ok. Excelente. Bienvenido, Julio. Un gusto. Gracias. Marvin, buenas noches. Tiene micrófono apagado, Marvin. Hola, buenas noches. Hoy sí, ya le escuchamos. Ok, mi nombre es Marvin Miguel Cruz, eh, pero me gusta más que me digan Marvin. Eh, trabajo en una empresa que se encarga de, de viajes en UTravel, para ser exactos. Ah, ok. Y trabajo en el área contable. Entonces, los conocimientos que tengo son lo básico que uno ocupa en, en el área. Y pues es indispensable conocer más, ya que es tan abierto el tema. Y es de una gran utilidad, como dijo la compañera anterior, en esta área de contable. Así es. ¿El área contable especialmente? Exacto, cabal. Bueno, un gusto, Marvin. Gracias. Seguimos con Carla. Buenas noches. Eh, es un gusto conocerlos. Eh, mi nombre es Carla Arcón. O que me digan Carla. Trabajo en el industria de de auxiliar de compras. Ah. Y sé lo más básico Excel, aunque a veces mi trabajo lo requiere por bastantes áreas. Uh -huh. Entonces fue una oportunidad que me han dicho que poder recibirlo. Ok, perfecto. Carla, ¿cómo le gusta más, Carla o Melissa? Eh, como Carla. Carla, va. Ok, perfecto. Bienvenida entonces. Vamos a ver, eh, Eugenia. No se le escucha, Eugenia. No se le escucha nada. Pareciera que tiene el micrófono encendido, pero no se le escucha. Eugenia, si quiere revisa su, su equipo. Oye. Eh, Marvin, no sé si ya se había presentado, Marvin. Sí, ¿verdad? Ok. Mantengamos la cámara encendida, Martín. Oye, toda la clase tenemos que tener cámara encendida. No la apaguemos. Vamos a ver... Eh... Okay, entendido. Excelente. Elizabeth. Elizabeth de Hernández. Hola, Elizabeth. ¿Me escucha? Buenas noches, Hoy ahí. sí, ya la vemos por ahí. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Hernández. Pues muy que me digan Elizabeth o Eli. Pues, y de verdad que los conocimientos en Excel, diría que son bien básicos. Hace mucho tiempo me acuerdo que estudié Excel, pero ya, ya se me olvidó la mayoría de cosas, ya, ya no me acuerdo de mucho. Entonces, solo la suma nada más me acuerdo. <laughs> ok, ok, no tenga pena, que para eso está en este curso, oye. Sí, sí. Vaya, Elizabeth, un gusto entonces. Seguimos con Nancy. Nancy, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Mi nombre es Nancy Bonilla. Yo trabajo en una fundación y soy responsable del área de tesorería y la verdad puedo operaciones, lo más básico de Excel, por eso es que estoy cursando para aprender Excel. Bueno, Nancy, mantengamos camarita encendida. Oye, favor. Así lo requiere inglés corporativo. Así que no me, no me la paguen. Creo que me queda todavía por ahí Carmen. buenas noches para eh, bueno, que me digan Carmen trabajo en una empresa de administración de condominios en el área administrativa y tengo conocimiento básico de, de excel ok si que queremos aprender más excelente Carmen bueno buenas noches a todos bienvenidos entonces todos también por favor camaritas encendidas esto es requisito indispensable oye camarita encendida no me la paguen yo sé que a veces pues sentimos como que nos están invadiendo la privacidad. <laughs> Pero solo es una horita nada más, oye, solo para visualizar que usted está ahí presente. Eh, bueno, para los que van ingresando, eh, ya había dicho mi nombre yo, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. Mi nombre es Adolfo Cabrera. Ahí tiene mi nombre en, en, en mi pantallita, ¿verdad? Eh, yo soy ingeniero en sistemas, estoy a cargo aquí de la capacitación de Microsoft Excel. Yo ya tengo, uy, como 25 años de estar en esto. Así que ya el Excel ya me lo puedo revés y derecho, ¿verdad? No le puedo decir que lo conozca un 100% tampoco, porque el, el, el programa en realidad es bien grandísimamente grande. Es que, miren, yo todavía me quedo sorprendido cuando aprendo cosas nuevas, porque yo también... Aprendo cosas nuevas. Sin embargo, hay unas cosas que yo, por la naturaleza de mi trabajo, pues no, no es algo que, que yo necesite. Por lo tanto, eh, hay algunas cosas que se van quedando ahí, ¿verdad? Pero para dar la clase y los temas que se imparten en clase, ahí sí estamos bien preparados, ¿verdad? Ya son varios años que estoy como docente en esta, en este programa para diversas instituciones que proveen servicios a INSAFOR. Así que estamos a la orden cualquier cosa. Oye, cualquier eh, duda que usted tenga, cualquier pregunta, usted no dude en preguntarme. Por favor, mensajes por el chat de la reunión. Si bien es cierto pues se puede utilizar en casos pero muy especiales, ¿verdad? Yo prefiero que cuando usted tenga una pregunta simplemente me la hace saber. Si yo estoy hablando, si yo estoy explicando, usted no entendió algo, quiere una pausa, o quiere que le expliquen de, nue de nuevo, no hay problema. Usted interrúmpame. Yo no me voy a molestar absolutamente en nada, ¿verdad? Porque inclusive me interesa ver que usted está muy interesado. Y si algo se me queda o algo no entiende, mi obligación es explicarle. Aquí no estamos en la universidad, ni estamos en el colegio, ni en la escuela. Estamos en un curso de manera profesional. Mi obligación es esa, ¿verdad? Ayudarle para pues que usted adquiere el conocimiento y lo ponga en práctica. Bien, eh, antes de, de, de comenzar lo que es la clase propiamente dicha, yo necesito mostrarle a usted eh, dos cosas, ¿verdad? Una es un documento, un documento donde hablo yo de las normas generales del curso, es decir, cómo se va a trabajar. ¿Verdad? Desde el inicio yo hago mención de esto porque necesito que todo quede bien claro y que no me vayan a decir después, no, es que yo no escuché que usted dijo eso, no es que yo no lo sabía, no es que fíjese que yo eh, no estuve en la clase, ¿verdad? Entonces eh, yo veo que estamos todos hoy y pues quiero aprovechar, ¿verdad? Hablar de, de, de estas normas. Y son cosas normales, nada, nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Usted mantenga su camarita encendida. Recordemos también que la clase se está grabando y eso significa que se está tomando de alguna manera una asistencia de manera presencial. ¿Por qué? Porque se le está viendo. Es como que estuviéramos presencialmente en un, en un aula de cómputo, por ejemplo. Si bien es cierto, estamos virtuales, pero yo los estoy viendo aquí por medio de su cámara y por eso se les pide. Que esté encendida. Bien, voy a, a compartir el documento. Déjenme un segundito. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto. En primer lugar, tenemos que, antes de iniciar la clase, usted debería, ¿verdad? Debería, y a partir de hoy ya lo sabe verificar su micrófono y video, así como el estado de su conexión. Es decir, que a veces pues tenemos problemas ahí de internet y todo esto, ¿verdad? Y de repente han pasado 15 minutos, me mandan ahí mensajitos de que no se pueden conectar porque tienen problemas de internet o, o de micrófono y video. Pues lo ideal es que usted chequee su conexión a internet, su micrófono, su cámara, antes de la clase para que no sea durante la clase, que nos percatemos, ¿verdad? Que tenemos un problema. Hagámoslo antes de la clase, para que no haya ningún problema, justamente al iniciar a las nueve de la noche. Su cámara encendida al inicio de la clase y al final, lo dice aquí, pero en realidad es que tenemos que mantenerla encendida toda la clase. Eso sí, no hay eh, manera de, de, de evitarlo, ¿verdad? el tiempo totalmente dedicado a Microsoft Excel, ¿qué significa esto? Que por favor el celular lo dejamos ahí aparte, la televisión o cualquier otro dispositivo o medio que nos haga distraernos, ¿verdad? Yo necesito que todos estemos concentrados en la clase. No uso de otros dispositivos que distraigan al estudiante, nos dice aquí el celular, lo más común, ¿verdad? Que queremos estar viendo ahí, los mensajitos del WhatsApp o del Twitter, del Facebook. Eso hay que dejarlo afuera, ¿verdad? Hay que ignorar, ignorar, perdón, estos dispositivos. Si lo tiene ahí cerquita, pues tratemos de que el celular esté en silencio, apagado, si fuera posible, ¿verdad? Para que no le distraiga. Se tomará asistencia o participación a las meras nueve de la noche. Yo inicio la clase y a las nueve con uno o dos minutos a lo sumo ya debería estar pasando yo lista porque la lista se tiene que pasar justo al ingresar así que yo espero pues que usted esté listo también antes de las nueve un minuto siquiera antes de las nueve para poder iniciar a tiempo su micrófono mantengo apagado a menos que me quiera preguntar algo como ya se lo mencioné pues con todo gusto yo le ayudo en lo que en lo que sea verdad y no dude en encenderlo cuando quiera preguntar. Pedir la palabra cuando se tenga duda, se lo acabo de mencionar. Puede también levantar la manita de, de aquí, de la reunión, y encender su cámara mientras también está consultando. Todas las clases están grabando. Esto es desde que yo inicio la clase. La grabación es automática. Esto no se detiene hasta las 10 de la noche. Ser puntuales iniciará siempre cinco minutos antes de la hora pactada. Eh, siempre que tenga dudas en confianza, pregunte. Forma de comunicación, van a ser las tareas, materiales, lecciones, manual. Ya voy a hablar de esta parte. Su asistencia debe ser mínimo como del 80%. No quiere decir, mucho cuidado con malinterpretar esto. No quiere decir que usted puede faltar un 20%. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como mínimo es el 80% de asistencia, ¿verdad? Luego, nota final como mínimo 7.0. Los laboratorios a completarse en la plataforma de inglés corporativo. Eh, estos dos puntos, este de acá. Y este tiene relación. Ya vamos a hablar de eso. Este. Y si por algún motivo falta clase, puede ser uso de la grabación que queda disponible en la plataforma de inglés corporativo. Ahora. Se aconseja pues que no falte a clase, a menos que sea una grandísima emergencia, yo le puedo entender, pero eso debe ser demostrable. Es decir, eh, emergencia significa emergencia. Emergencia no es de que la abuelita se le enfermó, que la tuvo que ir a ver al hospital, si tiene más sobrinos, si tiene que, tiene más nietos, tiene más familia que la puede ir a ver, ¿verdad? Usted solo va a estar conmigo una horita al día y ya bien noche. Entonces no hay motivo para, para decir que tuve una emergencia. Si las emergencias, para mí una emergencia es que usted me diga, por ejemplo, mire, mire ingeniero, fíjese que eh, yo tuve un accidente ahí en la motocicleta y me operaron y usted me lo demuestra, pues es comprensible, ¿verdad? Pero emergencia no es aquello de que, mire, fíjese que fuimos a partir un pastel ahí de mi sobrino. <laughs> Esas no son, eso no son emergencias, esos son eventos, eventos familiares, ¿verdad? Acuérdese que conmigo solo va a estar una hora al día, ya te lo había dicho, y solamente un mes, ¿verdad? Se le da continuidad al curso después, pero no es algo que va a durar para toda la vida, ni un ciclo, ni siquiera, ¿verdad? De universidad. Así que tratemos de, de, de estar siempre presentes a la clase. Y puntual, sí, dígame Marvin. Perdón, ¿y si en algún momento es por motivo de trabajo? Por motivo de trabajo es justificable, pero sin embargo también yo entiendo que si nos inscribimos en el curso, sabemos que si tenemos, por ejemplo, eh, eh, la clase, ¿verdad?, a las nueve de la noche, pero tenemos trabajo, eh, sabemos perfectamente que nos inscribimos a esta hora. ¿Me explico? Aún teniendo el compromiso del trabajo, no sé si me explico, Marvin. Sí, entiendo. Eh, lo mencionaba por si en algún momento, o sea, algún, algún caso especial, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, los contadores, en días de declarar este IVA y todo eso, a veces trabajamos hasta bien noche y no sé, algún motivo así. Que se ah, especial. A la noche, ¿no? Sí. <laughs> Bueno, mire, contar que sea demostrable y también que se cumpla la asistencia del 80%. Oye. Ok, entendido. Bueno, bueno. Ok, no sé si hay alguna pregunta, Alg alguna otra pregunta, perdón. Bueno. Voy a pasar a explicar lo que es la plataforma de inglés corporativo. Tengo entendido que ustedes ya tienen un, unas credenciales que les proporcionaron para entrar a esta plataforma, ¿sí o no? Sí. Vale. Voy a explicar, eh, voy a compartirla. Usted también hágame el favor de ingresar a la plataforma. Ya, ya le demuestro. Eh, ingeniero, disculpe, en el caso Dígame. que no hemos recibido las credenciales. No las han recibido, ¿no? En mi caso, no. Eh, vaya, en sí me caso... llegó un correo para ingresar a la plataforma, pero al momento de ingresar la contraseña que yo creé, me oh. da un error. Vaya, pero ustedes tienen un teléfono, ¿verdad? Las personas contacto en inglés corporativo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ah, pues debería comunicarse con ellos okay. para que le den acceso, porque ahí bueno. sí, yo no tengo control sobre <laughs> ellas. Ok. Bueno. Vaya, espérenme, vamos a ver. Quiero compartirle la plataforma. Ahorita. Vaya. Cuando usted ingresa a la plataforma con su usuario y contraseña, eh, lo primero que va a ver es esta parte que dice curso. Aquí tienen otros menús que dice progreso, fecha, discusión, etcétera, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es que usted se ubique aquí en curso, donde tenemos cuatro secciones: la uno, la dos, la tres y la cuatro. ¿Por qué están divididas así en estas secciones? Porque para cada sección significa que por ejemplo, esta semana, la semana 1, vamos a estar viendo todos los temas de la sección 1. Luego, en la semana 2, vamos a estar viendo lo que está en sección 2. En semana 3, sección 3. Y en semana 4, sección 4. Cuando usted ingrese, por ejemplo, a la primera, que nos dice concepto básico y entorno de trabajo del Excel, usted va a ver lo siguiente. Ahí está cargando ya. El menú principal, por ejemplo, de la sección 1, yo ya estoy aquí en la sección 1, espero que usted también, usted va a ver un menú aquí en la parte superior. Este menú se le va a dar seguimiento durante la clase, es decir, que, por ejemplo, ahorita estamos aquí en conceptos básicos. Y cuando veamos conceptos básicos, vamos a ver esto, esta teoría, más que todo al inicio hay bastante teoría. Pues porque es el inicio del curso, ¿verdad? Eh, esto le sirve a usted como guía para realizar ciertas pruebas. Aquí en, en este icono de video, usted va a ver ahorita a un señor así como que fuera hindú, vea, yo, yo le veo como cara de, de hindú, pero es un video que siempre va a estar ahí. Esto es como una plantilla, en realidad, una plantilla. ¿Verdad? Donde aparentemente se ve un video, pero aquí lo que se va a colocar, y no lo hago yo, por cierto, sino que lo hacen la, las personas de logística de inglés corporativo por cada finalización de clase, usted va a ver un video aquí. Por ejemplo, si ahorita estamos en el primer día, entonces el video de hoy, cuando termine, el día mañana ya va a estar aquí en videoconferencia número uno. Ellos lo colocan acá para que usted pueda observar el, la clase del día anterior. Y pues, si tiene alguna duda o quiere aclarar algo que no le quedó ahí muy, muy sólido, ¿verdad? El conocimiento, aquí va a poder ver el video de la clase para que usted pues, pueda reforzar, ¿verdad? La clase de, del día anterior. Luego, así vamos a ir avanzando. Por ejemplo, aquí tenemos preguntas de la clase 1. Yo voy a necesitar. Que en algunos de estos vínculos, por ejemplo, vamos a ver si es acá. No, aquí tenemos más teoría, el entorno del Excel. Y así vamos a ir avanzando, ¿verdad? Luego tenemos otro video que corresponde a, a la, al día número dos, es decir, el día de mañana, ¿verdad? Luego aquí tenemos un foro de discusión, nos dice aquí, por si tuviéramos alguna pregunta por acá. Aquí tenemos más teoría para la para la clase número 3, de, es decir, el día miércoles. Aquí otro video que corresponde a la clase que se va a impartir el día miércoles. Aquí más teoría, perdón, este es un foro de discusión, que aquí normalmente en los foros de discusión no se, no se hace mucho. Pero sí aquí, observen, laboratorio 1.4. 1.4, laboratorio 1, nos dice aquí, ¿qué es esto? Es un listado de preguntas de selección múltiple, que yo voy a necesitar que usted me vaya completando conforme vayamos avanzando en sus clases. Es decir, que después de haber finalizado la semana número uno, allí por el día jueves o viernes, es que usted de manera individual, y pues porque usted tiene interés en tener una buena nota, me va a ir a resolver las preguntas que se encuentran aquí. Esto usted lo puede hacer a cualquier hora del día. Yo no voy a estar con usted para poder... Que, por ejemplo, ayudarle en una pregunta, si esto es prácticamente como que fuera un mini examen, ¿verdad?, de selección múltiple. Así que va a ser necesario, ¿verdad?, que usted lo vaya re, eh, respondiendo conforme vayamos avanzando en el curso. Porque de aquí se saca una nota que se reporta tanto a Inglés Corporativo como a Insafor. Y recuerde que la nota mínima para pasar el curso, ¿cuánto dijimos que era? Siete. De siete, sí. correcto. Entonces, el conjunto de laboratorios van a hacer una nota final. Aquí está un laboratorio, por aquí está otro. Y así en cada una de las eh, secciones que corresponden a cada semana, va a encontrar entre uno a dos laboratorios. Teóricos, son preguntas teóricas, ¿verdad? Que yo necesito que usted me vaya completando conforme vayamos avanzando. Yo no estoy diciendo ahorita que lo llene en este momento si no tenemos el conocimiento necesario. Usted va a tener que, eh, que esperar, ¿verdad?, a terminar la semana para completar los laboratorios que se muestran en cada sección. ¿Estamos claros con esto? Sí, claro. Sí. Ok. Luego, eh, los ejercicios de trabajo no están en esta plataforma. Yo se lo voy a ir pasando conforme vayamos avanzando también, pero durante la reunión, aquí por el, por el chat. Por ahí le voy a ir pasando yo lo que son los archivos de trabajo. Ahora, hoy es el primer día, ¿verdad? Ya nos faltan solo 20 minutos para terminarme. Ya ve cómo pasa el tiempo de rápido. Este día y el día de mañana no vamos a ver ningún ejercicio eh, que yo tenga que enviarles. ¿Por qué? Porque vamos a empezar de cero. Es decir, no tenemos nada y estamos asumiendo que no sabemos nada, aunque sepamos un poquito o un poquito más o bastante, ¿verdad? Conforme también vayamos avanzando, eh, es que usted eh, me va a ir eh, completando los ejercicios, ¿verdad? Pero por el momento, como le digo, no va a haber ninguno, pues porque no hemos avanzado en ningún tema por el momento. Pero sí quiero yo comenzar por lo siguiente. La manera como ingresamos al Excel hay tres maneras de ingresar al Excel, tres maneras muy comunes, ¿verdad? La primera es irnos a el menú principal de Windows. Aquí lo encontramos en la esquina inferior izquierda. Damos un clic en el menú de Windows y si sí tenemos unos iconos por aquí de los programas instalados. Pues simplemente buscamos el que corresponde a el Microsoft Excel y le damos un clic. Esa es la manera más común de entrar al Excel. Sin embargo, hay otra. Ya la voy a mostrar. Aquí tengo ya el Excel abierto. Lo voy a cerrar para mostrar la segunda manera como poder ingresar. Me voy de nuevo al menú. Y en este lado. Hola, ¿alguien me encendió el micrófono? Bien. En este lado izquierdo podemos buscar de manera eh, alfabéticamente hablando, podemos buscar el icono de Excel, que yo en este caso lo encuentro por aquí también. Puede hacer que su máquina se vea diferente. O sea, no todas las máquinas van a ser iguales, eso es imposible, ¿verdad? Pero sí, en este lado, en el lado izquierdo, donde tiene listados los programas instalados, va a poder observar usted lo que es el Microsoft Excel y aquí simplemente usted le va a dar un clic a él para poder ingresar Ingeniero dígame sí si solo soy yo pero se ha quedado como congelada la pantalla Ah espéreme entonces lo que la plataforma ajá. Sí oye, sí ¿no? ya le entendí ya le entendí permí es que no estaba compartiendo toda mi pantalla hasta dónde alcanzaron a ver Estaba en la primera. no vimos nada no De... no, nada. no vimos ni la primera Vaya, ok. Les voy a mostrar entonces. Ok. Ahora sí ven toda mi pantalla, ¿verdad? Se ve la plataforma. Hoy sí. ¿Y ahora? Sí, sí. Hoy sí, ¿verdad? Va. Ok. Decía entonces que la, el primer método para ingresar es dando un clic en el menú principal de Windows, buscando el icono correspondiente aquí al Excel, ¿verdad? Yo, en mi caso, lo tengo por aquí puede hacer que usted lo tenga en otra posición. Pues usted simplemente lo busca. Esa es la primera manera. Y la segunda es irnos al menú que está en orden alfabético al lado izquierdo, dar un clic en el icono correspondiente de Excel y así vamos a ingresar. Cuénteme, ¿cómo le fue? Cuénteme, cuénteme. ¿Pudo ingresar? Sí. Sí, por los dos métodos. Perfecto. Ahora, no sé si usted ve una diferencia en la manera como yo ingreso a como usted ingresa. Porque yo creo... Ya va a ver. Yo creo que cuando usted ingresa, usted ve un menú como este, ¿sí o no? Donde usted tiene que darle un clic al libro en blanco. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Y yo no. Mis? Yo no. Yo cuando ingreso, me voy por este lado y digo, voy a ingresar por aquí, por ejemplo. A mí no me pide si quiero elegir libro en blanco. me automáticamente ingreso a un libro en blanco. Es decir, como que está nuevo, ¿verdad? ¿Pero cómo logro yo eso? Ah, es que yo lo que no quiero es que el Excel me esté preguntando a mí por cada vez que yo ingreso si quiero un libro en blanco. Si sí, normalmente siempre quiero un libro en blanco. ¿Verdad que eso, eso es lo que siempre queremos? Un Así libro en blanco. Sí. Exacto. Entonces, para lograr eso y que el Excel no nos pregunte si queremos un libro en blanco, nos vamos a ir a aquí donde dice archivo. Esto es una ficha. Una ficha que se llama archivo. Le damos un clic a archivo. Luego nos vamos a ir hasta allá, al final, bien abajo, ¿verdad? Bien abajito. Yo tengo que me dice más. Pero puede hacer que usted ya mire sin necesidad de este más la opción opciones. Ah, pues le vamos a dar clic aquí a opciones. Y luego en la opción que nos dice aquí al lado izquierdo general. Luego nos movemos al lado derecho. Y tenemos. Espérenme. No me deja esta pantallita del, del Zoom. No me deja mostrarle lo que quiero mostrarle. Espérenme. Ay, Dios. No me deja. Bueno, lo voy a subir un poquito. Acá abajo, al final, aquí, va al mero tope. Dice, mostrar la pantalla, a inicio, cuando se inicie esta aplicación. Eso es lo que le provoca a usted que le pregunte si quiere un libro en blanco de Excel, pues le va a quitar este chequecito, mire, quítele el chequecito, luego se va para acá, abajo, donde dice aceptar, luego cierre el Excel, intente abrirlo de nuevo y usted va a poder observar que ya no le pide si quiere un libro en blanco. Ahí me cuenta. Sí, correcto. ¿Le funcionó a todos? Sí, sí me funcionó. Mire, mire qué interesante. Sí, pero me gusta más la otra. <laughs> Lo que pasa es que ya se mal acostumbró a esa otra. Ajá, es que como yo uso muchos archivos de Excel, entonces ahí me queda la historia. Ah, bueno, bueno, eso sí. Eso es personal, ¿verdad? Yo le estoy dando un tip nada más. Para Pero que ustedes, en, en caso prefiera este método, que a mí es el que más me gusta, pues usted lo adopte. Y si no, pues póngale el chequecito de regreso, ¿ok? <laughs> vale, ok. ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario? No hay, ¿verdad? Bueno. Eh, vamos a ver las partes de la pantalla, en primer lugar, ¿verdad? Las partes de la, de la pantalla son varias, son varias partes de la pantalla. Vamos a comenzar con la parte superior, ¿verdad? Esta barrita color negro que yo tengo aquí puede hacer que usted la vea color azul, puede hacer que usted la vea un color gris, eso no importa. Lo importante es que esta barrita que está en la parte superior tiene un nombre. ¿Y por qué voy a hablar yo de los nombres de las partes? Porque de esta manera... Yo lo voy ambientando a usted, ¿verdad? En, en cada una de estas partes que le menciono. Y que cuando yo le indique una instrucción, usted no se, no se me quede ahí, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué por qué me dijo aquello? ¿Qué por qué le puso el nombre de esta manera? No, no es que yo le esté asignando nombres de como yo quiero, pues, sino que el Excel tiene su, sus propios nombres de las partes de la pantalla. Y yo tengo que referirme a ellos para ubicarlos a todos en el mismo camino. Pues no puedo decirles a uno váyase por un lado, a otro váyase por otro lado. No, yo necesito que nos uniformemos todos en el sentido de que instrucción que yo mencione y usted se ubique donde es que yo estoy hablando de, de esta instrucción y de esta parte de la pantalla. Bueno. Decía entonces que la parte superior se le llama barra de título. ¿Por qué se le llama barra de título? Porque ahí es donde está el título del libro que usted tiene abierto en cierto momento. Y observe que estoy diciendo libro, libro que usted tenga abierto en cierto momento. Así como usted a los documentos de Excel le dice documentos, así los Libros en Excel son eso, libros, así como también usted pueda decir una presentación en PowerPoint, verdad? Ah, es que en en Microsoft Word cuando utilizamos Microsoft Word estamos hablando de documentos, pero si estamos utilizando PowerPoint estamos hablando de presentaciones. En cambio aquí en el Excel si estamos hablando de los archivos creados en nuestra, en, en nuestro equipo. Eh, que corresponden a los libros de Excel, podemos decir con toda firmeza que los archivos de Excel se les llama libros. ¿Y por qué se les llama libros? En la pregunta, bueno, tal y como usted ya lo sabe, ¿verdad? Todos hemos visto un libro en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos cómo luce un libro. ¿Qué tienen los libros adentro? Cuéntenme, ¿quién me ayuda? información importante pero qué es lo que usted agarra con sus manitas o con sus dedos ¿Ah? Tres páginas hojas tenemos hojas en un libro nosotros tenemos hojas una hoja está formada por el frente y el reverso verdad o sea siempre una hoja tiene una parte del frente y luego la parte de atrás que es la reversa, ¿verdad? Entonces, igual tenemos aquí en los libros de Excel. Si usted se, si usted lo nota, en la parte inferior, siempre que iniciamos un libro nuevo, vamos a ver una hoja con el nombre Hoja 1. Todos los libros de Excel tienen hojas. Ah, entonces por eso se les llama libros, porque todos ellos tienen lo que se llaman hojas en la parte inferior, aquí donde yo estoy señalando. A ver, cuénteme, su libro, su libro uno en este momento, ¿tiene hoja uno? Sí. que sí? Entonces, así tenemos que acostumbrarnos a ver el Excel. Los archivos del Excel se llaman libros. Y todos los libros en el Excel contienen hojas. Ahora, en versiones antiguas del Excel le comento que siempre que nosotros abríamos un libro nos aparecía hoja 1, hoja 2 y hoja 3. ¿Por qué lo habían programado el Excel de esa manera? Eso sí que no lo sé, ¿verdad? El punto es que de la versión 2007 para atrás siempre nos aparecían tres hojas, pero normalmente nosotros trabajábamos solo en una hoja. Entonces los programadores de Excel se dieron cuenta que... Hoja 2 y hoja 3 no eran necesarios. Por lo tanto, cada vez que abrimos un libro nuevo del Excel, nos va a aparecer solamente hoja 1, tal y como lo vemos acá en la parte inferior. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con esto? Sí. Vale. Ahora, el hecho que solo le aparezca hoja 1 no quiere decir que usted esté limitado solo a la hoja 1 eso no es cierto usted puede cre crear perdón tantas hojas como usted considere conveniente cómo se crean nuevas hojas justo a la derecha donde vemos hoja uno hay un botoncito aquí que dice más con este botoncito esto nosotros podemos crear más hojas yo voy a crear cinco hojas no cuatro hojas más uno dos tres Cuatro, usted me va siguiendo supuestamente, ¿verdad? Todo lo que yo voy haciendo, así de manera práctica ya en el Excel, aunque no tengamos nada en nuestras hojas, usted me está siguiendo. Entonces, en este caso tenemos cinco hojas. El Excel automáticamente les asigna el nombre, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Y así sucesivamente, mediante nosotros vamos avanzando, ¿verdad? Creando nuevas hojas, ese es el nombre que va a ir adoptando. Ahora, no quiere decir que solamente esos nombres pueden tener. Nosotros podemos intervenir y decir, no, yo quiero que, por ejemplo, la hoja 1 no se llame hoja 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un doble clic a hoja 1. Observe qué sucede. Cuando le damos un doble clic, me aparece como sombreadito eso que dice hoja 1. Eso significa que si yo escribo algo, por ejemplo, cuentas. Ese algo que estaba antes, o más bien el hoja 1, se sustituye por la palabra cuenta que yo acabo de escribir. Igual puedo hacer con hoja 2. Voy a darle doble clic y voy a escribir pago, por ejemplo. Luego hoja 3. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ventas. Luego hoja 4. Le voy a escribir la palabra cheques. Y luego hoja 5 le voy a poner de nombre, dando doble clic. Y quiero ver, le vamos a poner facturas, por ejemplo. Vale, ¿me está siguiendo? ¿Todo va bien? Sí, profesor. Sí, sí, ingeniero. sí. Excelente, excelente. Bueno, para hacerlo un poquito más bonito, ¿verdad? Eh, también podemos aplicarle fondos de color. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí a cuentas, le voy a dar un clic a cuentas. Después que ya le di un clic, le voy a dar clic derecho, ya no izquierdo, sino derecho. Y me aparece un menú. En este menú, yo puedo elegir la opción que dice color de la pestaña. Y entonces vengo yo y digo, ah, yo quiero que, por ejemplo, esta sea color rojo. Ya le asigné el rojo, pero ese rojo se ve un poco como eh, opaco, verdad, no se ve tan tan rojo, pero eso es porque ahorita yo tengo la hoja cuenta como hoja activa, qué debo de hacer entonces? Me voy a otra hoja y ya puedo ver el color verdadero de la hoja cuenta. Bueno, eso quiere decir que si yo la tengo activa, el color de la hoja se ve como pálido, ¿verdad? Como no tan fuerte, pero si me ubico en otra hoja, entonces sí ya puedo ver su color. A la hoja pagos le voy a dar un clic derecho también y le voy a poner de color a amarillo. A la hoja ventas le voy a dar clic derecho, color verde. A la hoja cheques le voy a dar clic derecho, color azul. Y a la hoja factura, le voy a clic derecho también y le voy a poner de color eh, quiero ver un color gris, le vamos a poner. Bye. Y entonces me cambio entre ellas y ya puedo ver sus colorcitos correspondientes. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Vale, ok. Además de eso, yo puedo eh, mover las hojas, es decir, que yo puedo ubicar las hojas donde yo desee. Digamos que yo quisiera cheques, lo quisiera aquí al inicio, antes de cuenta, eso es bien facilito, mire, yo ubico mi puntero, esta flechita que usted me ve aquí, la voy a ubicar sobre cheques, le doy un clic sin soltar, sin soltar el botón izquierdo, vengo yo y digo, voy a comenzar a mover esa hoja con nombre cheques. Y cómo sé que la estoy moviendo es que yo allá atrás veo un una especie de triangulito que apunta hacia abajo color negro que se está moviendo conforme yo también me voy moviendo con mi puntero del mouse entonces cuando ya llego al inicio suelto ah ahora la hoja cheques la tengo al inicio de mi listado de hojas voy a hacer lo mismo con ventas por ejemplo la voy a pasar al segundo lugar es decir a la derecha de cheques, le doy un clic a ventas, no suelto, voy arrastrando hasta llegar un poquito antes de cheques y lo suelto. Ya puedo ver yo de que las dos hojas me aparecen justamente al inicio. ¿Me cuenta cómo le fue? bien. Bien. ¿Hay ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Va, ok. Si yo dijera en algún momento, no hay esta hoja de, de, de cuentas ya no me sirve. La quiero eliminar. Ya no me sirve para nada. Ahora, primero y antes que nada, yo debo de estar seguro que de verdad lo que se encuentre en una hoja futura a eliminar pues estamos pero bien seguros, ¿verdad? Bien seguros de que lo que se encuentre ahí adentro de esa hoja ya no nos va a servir, porque hoja eliminada jamás se va a poder recuperar. Eso sí que no se puede, ¿verdad? Así que mucho cuidado con las hojas que usted quiera eliminar de sus libros, ¿verdad? Usted tiene que estar bien seguro o segura de que lo que se encuentre esa hoja ya no la va a ocupar nunca más. Entonces, le vamos a dar un clic derecho a la hoja cuenta. y vamos a elegir la opción de eliminar. Aquí nomás la tenemos, Miren. Desaparece, ya no existe. Así podemos elegir tantas hojas que queramos eliminar. Ahora, se me escapaba decirles que cuando usted crea hojas con este botoncito del símbolo más, no hay límites de hojas. Les menciono esto porque pueda surgir la preocupación ahí de decir, mire, ¿y cuántas hojas podemos crear como máximo? Mi respuesta es, no existe un límite de creación de hojas. No existe. Usted puede crear tantas hojas como usted considere necesario. Ahora, yo no aconsejo que usted me cree un montonazo, ¿verdad?, de hojas en un solo libro porque eso va a hacer que se le pierda un poco de, de organización a su libro. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que yo en lo personal pienso que, que no deberían de pasar de unas diez. Si tantos libros quisiera usted hacer con hojas diferentes, pues lo aconsejable es crear nuevos libros con esas hojas diferentes que le acabo de mencionar. Bien, no sé si hay alguna duda. No. ¿Seguro, seguras? Apenas hemos visto de entradita el Excel, ¿verdad? Ya más de alguna cosita creo que no la conocía, ¿verdad? Bueno, señores, ya viene siendo la hora de descansar, ya son pasadas las diez. La clase solo es de una hora, de nueve a diez. Así que nos vemos mañana a las nueve, ¿ok? Descansen y pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Buenas, Buenas noches, un gusto.